Aquí comienza FTW for the Win. ¿Cómo es un día en la vida de un estudiante de ingeniería en energía? Hoy lo veremos. El baile de salón, mucha elegancia y también práctica. La televisión te puede servir para perfilarte profesionalmente, como le pasó a nuestro Player 3. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win, el programa que te muestra cómo se vive en la U. ¿Se imaginan qué sería de nuestro mundo sin tener energía? No podríamos estar tan conectados y avanzados como hoy en día. Nuestro primer jugador nos está esperando en la Universidad de Medellín para encarretarnos un poco con todo ese mundo energético. Corramos como Flash para llegar a la velocidad de la luz. Muchachos, buenos días. Vamos a ver cómo es un día en la vida de un estudiante de ingeniería en energía. Muchachos, aquí les presento el laboratorio de soluciones tecnológicas. Aquí nos mantenemos los estudiantes de energía de segundo semestre. Y este es nuestro espacio creativo, por así decirlo. Nuestro espacio donde imaginamos y cómo vamos a innovar en esta carrera. Muchachos, les quiero presentar a un compañero mío, un compañero Nicolás Gallego, también de segundo semestre de energía. Y generalmente nos hacemos juntos en los trabajos porque tenemos buena química y sabemos hacia dónde vamos. Lo que ustedes ven es el laboratorio de soluciones tecnológicas. Este es espacio exclusivo para la gente de ingeniería en energía. Y yo estoy accediendo a él gracias a que yo me gané la beca de Sapiencia como mejor bachiller. Es una beca que trae muchos beneficios, muchachos. Esta beca se obtiene muy fácil. Tú consultas el listado en Sapiencia de quién se ganó la beca. Si apareces dentro de los listados, vas a la fecha que se te indica y a la hora que se te indica y llevas los documentos que se te piden. Esto es para formalizar la legalización de que tú vas a usar esa beca. Después, cada semestre vas llevando unos documentos que se te piden para renovar la beca prácticamente. Y cuando cumples 18, lo que haces es informar sobre tu cambio de documento. Es una beca de verdad muy fácil de acceso, es muy provechosa. La verdad, tratemos de usarla, muchachos. Sapiencia tiene muchas cosas que podemos aprovechar. Lo que falta es involucrarnos. Les quiero mostrar. Aquí tenemos un dispositivo que hemos realizado acá, los estudiantes de energía del segundo semestre pasado. Un toma portátil tiene, en estos momentos, tiene ocho tomas, como ustedes pueden ver, total movilidad. Chévere, me parece que es una bonita idea. O sea, esta pregunta es... Bueno, muchachos, esta es una de las zonas de estudio favorito, se llama Cubículos del 5. Aquí tengo unos compañeros. Esta zona no solo se reúnen los de energía, se reúnen todas las facultades. Bueno, muchachos, les quiero contar que a mí personalmente la carrera Ingeniería en Energía me encanta porque es una carrera que está inspirada hacia el futuro. Cada vez más estamos dejando los petróleos y vamos a trabajar con energías renovables. Acá estamos en la banca solar. La banca solar es un invento que ocurrió de los estudiantes de Ingeniería en Energía de la Universidad de Medellín, donde básicamente se muestra, es una banca primero, el tapasol segundo. Como ya pueden ver, está conectado el panel. Ese panel no estaba puesto así porque sí, sino está puesto de una forma que recoja más energía solar durante el día. Por lo menos a las 12 del día ese panel que se carga completamente. Por acá abajo se le hicieron adecuaciones a esta banca de concreto para que pudiera almacenar una batería, poder tener energía, la zona de carga. Zona de carga para dispositivos móviles y computadoras. Bueno, muchachos, y para rematar, acá estamos en una zona que se llama El Caguán, es el complejo de canchas deportivas que tiene la universidad.
Sasuna es 100% de relajo, esto es para parchar, desestresarse. Recuerden que esta historia de cómo me gané la beca es solo una de muchas historias y de muchas maneras como ustedes pueden acceder a la beca. ¿Cómo pueden acceder a una beca? Estén pendientes, métanse en la página de Sapiencia, métanse a redes sociales, investiguen, divulguen. Muchachos, hay muchas formas de salir adelante. Y recuerden, la clave para ganar es estudiar. You win. Energizados quedamos con esta ingeniería. Gracias, Daniel, por mostrarnos tu carrera universitaria. Es momento de hacer un corte. Al regreso, prepara tu bloc de notas porque nos van a mostrar una deliciosa receta y además estaremos aprendiendo de unos profesionales de baile de salón, pasos que nos ayudarán en nuestra vida social. Nos vemos en un instante en FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. Si te gusta la antigua, prepara tu papel y el lápiz. Si no, abre tu bloc de notas en tu celular para que apuntes los ingredientes y pasos de esta deliciosa coca que nos van a enseñar. Desde el Colegio Mayor, ¡vamos! Hola, soy Isabel Cristina Botero, estudiante del Colegio Mayor de Antioquia, de la carrera profesional de Gastronomía y Culinaria. Y hoy les vamos a enseñar a preparar una coca saludable con cosas que tenemos, ingredientes que podemos conseguir en nuestra nevera de fácil acceso y muy rápido. Bueno, nuestros ingredientes son pimienta, aceite, puede ser de oliva o cualquier aceite que tengamos en la casa, finas hierbas, huevos, arroz, arroz ya preparado, pollo salteado, brócoli, cebolla morada o blanca está bien, y sal. Bueno, partimos nuestros huevos. Después de partir nuestros huevos, batimos hasta que quede una mezcla homogénea y luego pasamos al fuego para terminar nuestro huevo. Ocupamos nuestro sartén, adicionamos el aceite, adicionamos las finas hierbas para que se activen, pimienta, la sal, cebolla, esperamos a que sofríe un poco, no hay necesidad de sofreírla demasiado, solo hasta que quede algo transparente, le adicionamos el arroz, mezclamos para que el arroz absorba todos los sabores, adicionamos el brócoli lo podemos cocinar un poquito antes de utilizarlo, cuando tengamos los ingredientes bien calienticos, adicionaremos el pollo, mezclamos para que se incorpore todo, recuerde que el pollo ya está salteado y el arroz está cocido, vamos a adicionar los huevos, vamos a mezclar para que los huevos lleguen y se incorporen en toda la tortilla, tapamos para que cocinen. Lo dejamos un tiempito para que la parte de abajo se compacte y luego procedemos a voltearla para que termine su cocción por la parte de encima. Bueno, miramos nuestra tortilla, la tenemos a fuego bajo y vamos mirando, despegando de los bordes para a continuación darle la vuelta. Ya en este punto vemos nuestra tortilla con todos los ingredientes incorporados. Tapamos un poquito, la dejamos 2 o 3 minutos más o el tiempo que veamos que ya está hecha y la retiramos del fuego. Nuestra tortilla queda así. Ahora la vamos a sacar del sartén para porcionarla y colocarla en nuestras cocas. ¡Uy, qué delicia se ve! Provoca esta hora ir a preparar una para llevar mañana a la universidad. ¡Mamá! ¡Prepárame una de estas para mi moga! Bueno, probablemente ayer estuvieron de party.
y bailaron de lo lindo con sus amigos. Vamos a ir en este instante a conocer un grupo de la Universidad de AFID para que nos cuenten todo de ellos y por ahí derecho nos den unos tipsitos para quedar como los reyes en la pista. Hola, mi nombre es Natalia Restrepo. Yo estoy encargada de dirigir el grupo de bailes de salón Al Compás dentro de la universidad. Hoy los voy a invitar entonces para que vean parte de nuestro ensayo que nos estamos preparando para un campeonato de salsa a nivel nacional. Vamos a empezar, vamos a hacer la coreografía de la salsa, tal cual como vamos a bailar en el concurso. Vamos a hacerla con toda. Nosotros nos enfocamos en montar coreografías no solo de bailes de salón, sino de bailes sociales en general, es decir, los bailes latinos y los bailes de salón. Tenemos montajes desde salsa hasta tango, charleston, paso doble, milonga, bachata, bueno, en general todos los bailes sociales. Ingresamos juntos al Compás hace 3 años y medio. Hemos competido durante 3 años en los regionales universitarios e incluso nacionales universitarios. Una vez como Al Compás también competamos en el Colombia Salsa Festival. Al Compás sinceramente nos cambió la vida porque uno cuando ingresa a estos grupos se da la oportunidad de conocer muchas personas de diferentes carreras, de desestresarse un poco del estudio pues y la carga académica. Cambia tu vida social porque ya haces planes para salir a bailar y ya pues estás a otro nivel, entonces es muy interesante y muy bueno pues como para la calidad de vida de todos los estudiantes. Estando dentro del Compás, mi rendimiento académico aumentó mucho. También el hecho de viajar con el grupo, conocer nuevas personas de diferentes carreras, volver un poco más multidisciplinario. No solo hemos conocido personas de diferentes carreras al interior de la universidad, sino que como hemos compartido también con otras universidades, entonces hemos tenido la oportunidad de interactuar con muchas personas y esto hace una vida social muy interesante. Para que alguien logre el nivel que ellos tienen, pasan regularmente por un semillero, por clases de baile, desde lo básico hasta alcanzar su nivel. Para dar un ejemplo, vamos a hacer un paso sencillo. Vamos a empezar con la pierna izquierda que va a marcar adelante, luego la pierna que se queda en el centro, levanta y luego regreso otra vez. Cuando ya se alcanza esto, entonces vamos a intercalarlo haciéndolo también con la derecha para atrás. La pierna derecha va atrás, la que se queda levanta y luego regreso. Atrás, levanto, regreso. Atrás, elevo y regreso. Atrás, elevo y regreso. Y luego lo intercalo. Una vez adelante, una vez atrás. Una vez adelante, una vez atrás. Cuando ya hemos adquirido el paso, podemos hacer otro. Por ejemplo, para este caso lo vamos a intercalar yendo hacia los laterales. Hacemos paso lateral, levanto y regreso, y luego paso lateral, elevo y regreso. Lado, levanto, regreso. Lado, levanto, regreso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, otro, y luego el otro. Lado, regreso, 3, ahora al frente, 5, 1, 5, atrás, al lado, perdón. Los invitamos a que ingresen a los grupos artísticos de sus universidades, los de AFID, pues bienvenidos al Compás. Son grupos muy interesantes. Sí, anímense a participar, de verdad que esto les cambia la vida y van a ser mucho más felices y saludables. Esperamos verlos pronto. Perfect. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Aquí estoy al son de una canción practicando para quedar como un dancer pro en la pista.
Vamos a hacer una pausa, pero al regreso estaremos con nuestros parceros expertos de la universidad, quienes nos darán sus razones de peso. Y además, iremos a un laboratorio a conocer a un científico. Pero no lo imaginemos muy loco, que ese man es súper bien. Ya volvemos con más FTW. Seguimos con FTW. En el bloque anterior nos enseñaron a hacer una coca deliciosa para llevar a la U y además estuvimos aprendiendo un poco de lo que hace un grupo de baile de salón. Ahora vamos para el colegio mayor para saber por qué es bueno prepararse como delineante de arquitectura. ¡Paren pues bolas! ¿Cuál es la pregunta? Mi razón en la que decidí estudiar tecnología en delineante de arquitectura es porque es una carrera que siempre me ha gustado. Por el pensum, mucho dibujo. Porque eso me permite desarrollar diferentes componentes como son el diseño, la creatividad, también el dibujo técnico. Y feliz con todas las materias que veo. Dibujar, no tocar y todo eso. Desde muy pequeñito siempre me ha gustado hacer como cuestiones de plano, o sea, aunque uno no haya tenido conocimiento de eso, pero ya uno, con el pasar del tiempo, uno ya coge más conocimiento, rendimiento y todo eso. Digamos que acá encuentro en desarrollar realmente para lo que soy hábil. Existen muchas razones, y pueden ser por gustos, pero también por realizarse como persona. Por cumplir mis sueños. Es porque estoy persiguiendo mis sueños, estoy haciendo lo que me gusta. Yo escogí estudiar delineante en arquitectura porque siempre me ha gustado mucho el dibujo. Simplemente por pasión, porque me gustaba mucho crear, dibujar y pintar. Pues mi razón siempre ha sido desde muy pequeña, porque pues siempre ha sido mi sueño ser un arquitecto. Siempre me ha gustado el dibujo, estudiaba dibujo técnico, dibujo gráfico, construcción en el colegio, en el INEM. Y siempre me he inclinado por eso de la construcción. Antes quería estudiar ingeniería civil, pero mejor me decidí por delineante de arquitectura y queriendo estudiar arquitectura también. Y pues ya que se me presentó la oportunidad de Sapienza, pues escogí porque ya han pasado con arquitectura, delineante, ingeniería. Entonces por eso me puse en la tecnología. Me apasiona mucho la arquitectura, el dibujo, los planos, todo lo que tenga que ver con la arquitectura. Yo estudio delineante de arquitectura porque amo la arquitectura y amo dibujar. Yo creo que tengo madera para prepararme en esta carrera y se ve que es como muy buena. Bueno, les prometí que iríamos a un laboratorio hoy a estar con un investigador, así que vamos y veamos cómo nos va cuando nos destacamos en la universidad. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Arango Correa, soy docente de la institución universitaria Colegio Mayor y quiero enseñarles lo que hago día a día. ¡Vamos! Yo soy docente de acá de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Además de ser docente, soy investigador del grupo Biociencias. Hago investigación principalmente en biotecnología ambiental y en biotecnología vegetal. También soy el coordinador de transferencia tecnológica y de innovación, donde lo que busco es que los resultados de los proyectos de investigación sean un impacto ambiental, social, económico. Cuando terminé el pregrado en biotecnología acá en la institución, finalizando la práctica, lo que hicimos fue una metodología para quitar el color de las aguas. En ese momento el río Medellín está sufriendo de muchas contaminaciones con colorantes. Esta metodología nos permitió al grupo de investigación y a los investigadores justamente iniciar un proceso de solicitud de patente donde estamos buscando que la metodología se pueda utilizar en cualquier empresa, en cualquier universidad. Logremos en algún momento evitar que se sigan coloreando nuestros ríos. Y soy muy feliz. Desde pequeño siempre quise ser científico. Así veía yo el laboratorio de Dexter.
una caricatura y me soñaba siempre haciendo eso. Yo estudiaba química farmacéutica en la de Antioquia y había una profesora que me daba microbiología y ella estaba haciendo su doctorado en biotecnología y contaba que era biotecnología y contaba que era biotecnología y me fue enamorando. En ese tiempo yo vivía acá en Robledo y pasando por acá por el Colegio Mayor había un letrero que decía nuevo programa de biotecnología y me enamoré. Y dejé la de Antioquia y química farmacéutica y me vine para acá a estudiar biotecnología. Yo fui destacado principalmente por mérito investigativo. Desde el primer semestre hice parte de proyectos de investigación. Como era tan conocido desde la dirección de investigación, me dijeron, Alejo, hay que ir a una capacitación que Sapiencia está dando a los docentes investigadores. Como todos los de Colegio Mayor no pueden ir, pues vaya usted y usted replica la información. Y empezaban a hablar de transferencia tecnológica, innovación, transferencia de conocimiento. Yo no sabía qué era esa vaina, la verdad. Pero me fui empapando, me empezó a gustar, me empezaron a mostrar de qué trataba y me encarreté. Al finalizar el año, había que dejar una persona líder del proceso de transferencia y pues Alejo es el que tiene tiempo, se graduó, puede seguir en el proceso. Y bueno, que así de coordinador de innovación y transferencia, ya llevo 5 años. A partir del ejercicio de transferencia tecnológica, empecé a conocer muchas empresas que querían trabajar con el programa de biotecnología. Y llegamos a una empresa que hace colorantes naturales a partir de plantas, de los vegetales. Entonces venimos trabajando conjuntamente para partir de cultivos in vitro, que es eso que les estoy mostrando, es como a partir de cualquier parte de una planta, yo siembro en este medio que es como una gelatina que tiene todos los nutrientes y ahí vuelve y se regenera la planta. Y lo que queremos es hacer todo el proceso para que las semillas o cualquier parte de los cultivos in vitro se vuelvan a regenerar, disminuir el tiempo de semilla que dura para tener las plantas madres o las plantas grandecitas y así poder sembrar y hacer cultivos productivos de achote. Somos afortunados porque en esta época hay muchas oportunidades para estudiar. Entonces entrar es el paso fácil. Cuando tú estás dentro de la universidad es realmente donde tienes que dedicarte, donde cada sacrificio que hagas, al final cuando te gradúes, pues vas a ver justamente esa recompensa. Aprovechen la oportunidad que tiene la ciudad de Medellín. Créanme que tantas becas para que sean profesionales no se ven. Devores en el mundo, sacrificarse por el estudio es ver al final unos logros que te van a llenar de felicidad. Bueno, y la clave para ganar es estudiar. Chao. Se te nota que te encanta lo que haces, Alejo. Qué buena energía la que transmitís. Llegó el momento de nuestras conclusiones. Las ingenierías tienen muchas ramas en las que te puedes preparar, como en este caso nuestro amigo que lo hace en energía. Bueno, muchachos, les quiero contar que a mí personalmente la carrera Ingeniería en Energía me encanta porque es una carrera que está inspirada hacia el futuro. Cada vez más estamos dejando los petróleos y vamos a trabajar con energías renovables. Práctica, pasión, ritmo y movimientos armónicos hacen muy elegante el baile de salón. Estando dentro del compás, mi rendimiento académico aumentó mucho. También el hecho de viajar con el grupo, conocer nuevas personas de diferentes carreras, volver un poco más multidisciplinario. Cuando estás estudiando, brilla y destácate. Seguramente te llevará a cumplir muchos de tus sueños. Aprovechen la oportunidad que tiene la ciudad de Medellín. Créanme que tantas becas para que sean profesionales no se ven. Devores en el mundo, sacrificarse por el estudio es ver al final unos logros que te van a llenar de felicidad. Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos cómo se vive en la U. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Finish him.